son los rostros de las ex primeras damas de la República entre 1994 y 2009. Nos quedamos el aporte financiero. Hoy se conoció que manejaron fundaciones que recibieron dinero del gobierno mientras sus esposos eran presidentes. Según el secretario de Transparencia, lo extraño del caso es que los fondos tenían como objetivo ayudar a la Secretaría de la Familia, institución que ellas mismas dirigían. El propósito de la donación decía simplemente apoyar la Secretaría de la Familia. Por lo tanto, es muy difícil de verificar qué significaba apoyar la Secretaría de la Familia. De acuerdo al informe de la Secretaría de Transparencia, la fundación de la esposa del expresidente Armando Calderón Sol, Elizabeth Aguirre de Calderón, recibió más de $300,000 entre 1994 y 1999. Dos ONGs de Lourdes de Flores, esposa del expresidente Francisco Flores, recibieron entre 1999 y 2004 más de $900,000. Y las fundaciones dirigidas por Ana Ligia de Saca recibieron $470,000 durante el quinquenio de su esposo. De los proyectos que habrían ejecutado, no hay rastro. No tenemos o no se cuentan en los archivos institucionales con los informes de ejecución que las entidades privadas debieron haber presentado como parte del procedimiento de liquidación, digamos, de los fondos. Del periodo presidencial de Alfredo Cristiani no se tienen datos sobre las entregas de dinero. De información que históricamente o ha desaparecido o por mala gestión documental ya no se encuentra en los archivos institucionales. La investigación refleja que en los 8 años de gobierno del FMLN se entregaron 9 millones, aunque 6.8 fueron avalados por la Asamblea Legislativa. La Secretaría de Transparencia pidió a la Asamblea Legislativa que apruebe una ley en la que se establezca de forma clara cómo y a quién se le entregará el dinero de los salvadoreños. David Cruz, Telenoticias 21.